Este, por ejemplo, acá hay una mujer, esta mujer, que tiene un libro de mi abuela en las manos, de mi abuela Binet. No, no hice esto antes, pero me gustó la idea, así como esto, por ejemplo, que es mi abuelo y con fragmentos de su libro Morfología del Espanto, ¿no? Porque de repente empecé a pensar mucho en que las imágenes tienen que ver mucho con la palabra, con la letra. Entonces empecé a hacer eso. Estos son obras que están en trabajo, que no están terminadas. Este sí, este está terminado. Este cuadro, que se supone que es un viaje mío con Pepe. El primer encuentro con el dibujo y el color fue con el poeta Carlos de Roca, mi tío, que normalmente se quedaba durante algunos periodos en nuestra casa y siempre me despertaba a mí, que era la única que enganchaba en este cuento, para que fuéramos a pintar ahí en el comedor donde había una ventana muy alta y pintábamos desde ahí la calle hacia el Cerro San Cristóbal. Y en fin, eso fue el primer paso. Debo haber tenido en ese tiempo 9, 10 años más o menos. Y después, más adelante, cuando tendría como 14 o 15, un día estaba con Pepe, que había ido a vernos, Pepe de Roca, el hermano de Carlos. Estábamos todos, pues, mi mamá, no sé, mis hermanos, todos ahí, y habían unas hojas para dibujar. Y yo me puse a dibujar y dibujé una hoja completa llena de caras, de distintos rostros. Porque, no sé, era una costumbre, era hacerlo nomás. Y entonces Pepe me dijo: "Oh, mijita, pero qué talento, qué sé yo, no sé". Eso creo que me estimuló también, o no sé. Y luego, más adelante, cuando se inició la relación, nos enamoramos con Pepe, ahí ya pasé a ser su discípula, su ayudante. Al mismo tiempo entré a la Escuela de Bellas Artes. En la Escuela de Bellas Artes estuve, calculo, como un año y medio o dos. Eso fue como en el año 65, más o menos, 66, no me acuerdo bien. El asunto es que me retiré. Bueno, al mismo tiempo yo estudiaba ballet en la Escuela Nacional, pero también me retiré de ahí porque después con Pepe decidimos partir a Europa. Y nos fuimos, pues, y volvimos cuando Salvador Allende llegó a España y le dijo a Pepe, que él ya conocía, era amigo de mi abuelo, y entonces ya era conocido, bastante conocido de Pepe, y le dijo que por qué no venía a hacer la campaña de él por el sur. Y deshicimos todo el camino exitoso que llevábamos ya y que iba a ser muchísimo más. Pues nosotros partimos con $1.000, un dinero que costó mucho, un billete de $1.000 que en España, en Barcelona, costó mucho cambiarlo porque prácticamente no, ni se conocían. Entonces tuvieron que hacer consultas, no sé si a Estados Unidos al final obtuvimos, pero ese es el único dinero que llevamos. Más adelante todo fue en base a la venta de los cuadros de Pepe, en los que yo era su colaboradora, su discípula, su colaboradora. Entonces yo hacía los fondos de los cuadros y Pepe encima naturalmente trabajaba nuevamente todo, o lo que le servía lo utilizaba, pero así se hacía. Y así anduvimos por toda Europa de la misma forma. Y eso, pues, hasta que, como te digo, de vuelta a España, luego de estar en Francia, en Inglaterra, porque Italia fue en un segundo viaje. Porque cuando nos volvimos a Chile, efectivamente Pepe hizo la campaña política con Alberto Jerez, que en aquel tiempo era un senador, tú lo conoces. Y entonces Salvador Allende nombró a Pepe agregado cultural de la Embajada de Chile en México. Y llegamos a México. Entre tanto, yo iba ya, hacía rato que Pepe me había dicho: "Mijita, tú eres una pintora, así que deja, no puedo utilizar estas telas porque ahí estás tú. Así que tómalas todas y pinta".
Y ahí empecé, pero eso había pasado mucho tiempo atrás, que había comenzado yo a pintar. De hecho, en México hice algunas exposiciones. Después este lo pinté cuando fui a Cochrane, al sur. Este es el río Báquer, en mi imaginación, naturalmente, ¿no? Nunca pinté del paisaje, simplemente los paisajes me los metí en la cabeza. Este es un cuadro que va a ser los exiliados, los afroamericanos, o los africanos más bien en este caso, que quedan como que las islas fueran demasiado pequeñas para la cantidad de gente que necesita ubicarse en algún lugar, ¿no? De ahí partimos a Italia. Después de 11 años en México, donde tuvimos una casa en Malinalco, una casa lindísima en Malinalco, que era un lugar hermoso, arrendamos dos o tres casas diferentes en distintos periodos en Cuernavaca, donde llegaban todos los amigos, todos los exiliados, en fin, todo el mundo. Era como la segunda embajada, fue finalmente después del golpe, porque nosotros continuamos ahí, continuamos siempre haciendo el trabajo de tratar de retornar a la democracia. Esa era la idea. Pero después de 11 años yo creo que Pepe se cansó un poco y a mí se me ocurrió un día, me dijo, mi hijita, ¿y de irnos tú, dónde te irías? Y le dije yo, a Italia. Y entonces nos fuimos directamente, él se fue primero, yo después, porque me quedé cerrando todas las casas, haciendo unas ventas de muebles antiguos que teníamos, cosas muy hermosas, y partí con Emiliano para Italia. En Italia hicimos un mural en Génova, en la sala de Chiamata del Porto de Génova. Y ahí fue muy lindo, es un mural grande, enorme, y fuimos ayudantes de Pepe, yo y la Blanca Sagristá, una amiga que vivía en Génova, que se había casado con un italiano. Así que, y después anduvimos con una exposición itinerante, donde yo hice algunas pinturas también muy novedosas, y estuvimos en la Piazza di Ferrari con pintores italianos y con maestros italianos que se hicieron muy amigos de Pepe. Después nos fuimos a España, luego de un año y medio más o menos en Italia, nos fuimos a España y ahí nos arrendamos un departamento también muy lindo en un tercer piso, un edificio antiguo, precioso, y de ahí estuvimos como 5 años más. Entonces de repente llegó un momento, era el año 86, en que Pepe dijo, yo creo que ha llegado el momento en que volvamos a Chile. Pepe había hecho algunas averiguaciones y no se veía un peligro inminente, porque antes sí había sido, no volvimos a Chile. Pepe vivió soñando con volver a Chile. Donde quiera que estuviera, para Pepe, en el fondo, volver a Chile era su proyecto más importante. Porque lo que queda del ser humano es la obra que hizo. Entonces todo lo demás, la anécdota es muy bonita, ¿sí? Estamos llenos de hermosas anécdotas, de formas de vida especial, la vida de los artistas, todo tipo de cosas, pero en el fondo lo que queda es la obra, porque ahí habló el hombre, habló la mujer y habló poéticamente. Y eso es nuestro trabajo.